Clara, ¿estás bien? Pues claro que no estoy bien. Dios, ¿quién eres? No sé cómo contestar a eso. Conozco un sitio para hablar. Aquí. En la tele informan de un incendio en el motel Owl. ¿Es que no puedes salir como todo el mundo? ¿Cuándo he hecho algo como todo el mundo? ¿Ahora bromeamos? Hacía ya tanto tiempo que estoy oxidado. Disfrútalo, porque no vas a volver a verlo. He perdido mi red, necesitaré material. No es asunto mío. No querías trabajar en equipo. Este es tu problema, resuélvelo tú. Pero hazlo rápido, necesito que te centres en el juego. ¡Qué cielo! Tu hermano quiere hablar. Aiden. Jax. ¿Está bien, mi niño? Está a salvo. ¿Dónde estás? No lo sé. Hace frío. He estado todo el tiempo con los ojos vendados. Tengo miedo, Aiden. Lo sé, y te voy a sacar de ahí. Mira, conozco a Damien. No está loco, no te hará daño. Solo ten cuidado con él. ¿Qué es eso de que lo conoces? ¡Me has secuestrado! Intenta llegar hasta mí a través de ti. ¿Qué? Se acabó el tiempo. Madre mía, ¿qué le has dicho? La pobre está llorando. Damien, pásamela otra vez. Si quieres continuar esta conversación, sigue esa dirección IP y consígueme algo que pueda usar. Chao. Vale, está a salvo. Por ahora. Está en un lugar frío. Quizá en la calle. Haré que siga hablando y a lo mejor descubro dónde está. He perdido todo. Mis discos duros, mi acceso a la red. Vale, tengo que volver a conectarme. ¿Dónde está Clara? Ten cuidado, Aiden. No la metas en esto. Toma. Gracias. Esos tipos, ¿quiénes son? No lo sé. Debieron captar la búsqueda en el CTOS. Por eso quería verte. Dexec dice que alguien más tiene el hack del sistema. Yo lo conseguí y te lo di. Un momento. No se lo di a nadie. Yo no haría eso. La confianza es fundamental. ¿Sabes qué? No tengo tiempo para calmarte, Clara. Si no te fías de mí, no puedo hacer nada. Me tirotearon en la habitación del motel. Mi hermana ha desaparecido y no tengo nada. Ahora mismo no eres prioritaria. Ya lo sé. Desde luego. ¿Conoces este lugar? Se supone que por aquí está la primera zona de pruebas del CTOS. La llaman el búnker. Al menos, eso cuenta la leyenda urbana. ¿El búnker? ¿Con acceso a toda la ciudad? Acceso indetectable. Llevo meses documentándome. Planificación, legislación urbana, cosas que no quieren que veamos. En cada mapa hay un punto vacío. Ahí mismo. Uf. Y creo que has perdido la fianza del motel.
por ello. Hay que encontrar el modo de entrar a ese búnker. ¿Acceso indetectable a toda la ciudad? Me vendría bien un descanso. En esa isla recientemente. Se llama Tobias Fruer. Por supuesto. Tobias era uno de los pioneros del CTOS hasta que Bloom lo despidió. El hombre está piradísimo. O toma drogas. O las dos. Contactamos con él para ver lo que sabía de la isla. Nos recibió con una escopeta. Vive cerca de aquí, donde los vagabundos. ¿Es un vagabundo? Allí tiene una tienda subterránea escondida. Dexec va allí en busca de hardware poco usual. Olvídate de él. Es un paranoico y no habla. Puedo ser persuasivo. Igual te dejo hablar a ti. ¿De verdad quieres que este sitio exista, no? Sí existe. Así que te estás tragando la leyenda. Mi padre me llevaba de acampada a Montreblanc. Siempre decía que buscábamos tesoros. En aquella época no entendía que robaba en las cabañas. Herramientas, relojes. La cara que ponía cuando era algo especial. Como esa vez, que encontré una vieja moneda con un emperador tallado. Dijo que era una moneda romana antigua. Muy valiosa. Dejó que me la llevara. Dijo que era mi puerta a un mundo mágico. A todo el imperio romano. De tal palo tal astilla. Soy una soñadora. Espero que este búnker también exista. Existe. Cado Negro. A veces puede que encuentres planos raros, suerte. No está ahí. ¿Ahora qué? Aquí alguien sabe cómo llegar hasta él. Voy a echar un vistazo. Bien montado. Mucha tecnología para este sitio. Tenemos algo. Hace unos años sufrió una depresión nerviosa. ¿Debemos usar eso? Un testigo le vio llorar en su escritorio. ¿Qué pasa? Estoy en plena partida de póker. En la tienda hay alguien. Pues está cerrada. Espera, ¿qué pinta tienen? No sé, tío. Una punky y un... Pues está cerrada. Está jugando al póker. Tal vez me una a la partida. Una partida de póker, ¿eh? Veamos qué ocultas. Allá vamos. Espera, ¿qué pasa? Alguien más rastrea la llamada. Serán agentes. No te lo vas a creer. Por fin tengo a Fruer a tiro. Ahora voy a recogerlo. Ahí está. Le darán caza rápido. Debo detenerlos. Tenías razón, es un paranoico. Pero aquí está. ¿Quieres ir solo, a que sí? Vale. Nos vemos en la isla.
¡Necesito apoyo! ¡Dale, Cera, ahora! ¡Calma! ¡Aquí estamos! Desaparecer así. ¡Mierda! ¡Va a pie! ¡Destrófalo!
teníamos. ¡Déjalo! ¡Se ha ido! Vale, una partidita de póker con Tobias Fruer. Es mi pasaporte a la isla de Clara. ¿Póker ilegal aquí? ¿Quién lo habría dicho? Uno de estos tíos es Tobias. Me apunto. ¿Quién eres? No te conozco. No lo conozco. Tranquilo. ¿Eres Tobias? No es asunto tuyo. Me lo tomaré como un sí. No, tómatelo como un no es asunto tuyo. Bonita actitud. ¿Por eso te despidió Bloom?
¿Quién te envía? ¡Mierda! Vale. Solo necesito una cosa y luego te soltaré. No, ni hablar. Lo averiguarán. No soy de ellos. ¿Por qué voy a fiarme? Porque podría matarte y llevármelo. ¡Ah! ¡Menuda respuesta! Vale. No trabajo para quien tú crees. Nadie tiene que saber nada de esta conversación. Allí no hay electricidad. La cortaron. No hay electricidad, ¿entiendes? Ese sitio es como una tumba. Muy bien. Yo me ocupo. Si lo piensas bien, siempre ha sido eso. Una tumba. Todos los que hemos tocado ese puto lugar, tenemos un pie en la sepultura. Pero aquí, estoy bien. Suelo estar muy seguro. Claro. Tobías, ¿me das el mando del puente? Por favor. Lo construí yo. El mando. Sí. Eso es lo que hago, construyo. Estupendo. Déjamelo. Sí. Vale. Bien. Vale, toma. Genial. Bueno, tú verás. Pesa mucho, ¿eh? Créeme, tío. Cada vez pesa más. Oye, mira. Si necesitas algo, lo que sea, tío, ven a verme. Construyo cosas. Seguro. Podría acabar fácilmente como Tobías. Me persigue la misma gente. Supongo que ahora también soy un vagabundo. Pero estaba colocado con medicación o algo. Ese tipo debería ser cuidadoso, tiene agentes tras él. Si lo encuentran, quién sabe qué le harán. Por cierto, Maurice ha indicado una ubicación. Parece convencido de que allí encontrarás algo. Dice que si quieres respuestas tendrás que seguir su rastro. No sé qué narices significa eso, pero podría conducir a algo, ¿no? Así es. Esto está bien. Quiere que entienda por qué lo hizo. Tienes que recompensarlo con algo, ¿vale? ¿Con qué? ¿Con una galleta? No lo sé. Sé creativo. Cambiará el mundo. Crecemos. Juntos podemos hacer del mundo una comunidad.
911. Indique el tipo de emergencia. ¡Ayúdenme! Necesito que siga el teléfono. Clara tiene mucha fe en esa leyenda. Y a Tobías le asustaba mucho. Yo paso del mito. Pero si nos ayuda con Nicky, pienso usarlo. ¿Has encontrado a Tobías? Ajá. ¿Y? ¿Hemos jugado al póker? ¿Hemos hablado? Dime, ¿qué te ha dicho? Clara, existe. Te lo dije. No entres ahí sin mí. Voy para allá. Tranquila, tengo que restablecer la corriente y luego encontrar una entrada. Hasta luego. Thank you.
Uno menos. Quedan dos. He oído activarse el generador. Hará falta más energía. ¿Me buscas una entrada? ¿Cómo escondería a Bloom en un lugar como este? Espero que haya un ascensor secreto. Pulsas un interruptor y el suelo se abre a una base subterránea oculta. ¿Bajo el agua? Esto es una isla. Me hacía ilusiones. Pues arriba, uno de los edificios. Seguiré mirando.